Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Esta misa es ofrecida por el descanso eterno de Sara Becerra, por todos los miembros de la parroquia y víctimas del coronavirus. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantores, cantores de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el tercer domingo de la Pascua nos encontramos con Jesús en el camino de Emaús. Y en este peregrinar, el Señor nos invita a que reconozcamos nuestros pecados y confiemos en su misericordia. Tú caminas siempre con nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú siempre estás a nuestro lado, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Tú solo eres, Señor, eres santo. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
El día de Pentecostés, Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y dijo a la gente allí reunida: judíos y habitantes de Jerusalén, pongan atención a mis palabras. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes, hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz, según el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano. A él Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quedara bajo su dominio. Porque David dice de él en un salmo lo siguiente: veía continuamente el Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso mi corazón se ha alegrado y te alabo con alegría, y hasta mi cuerpo descansará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permítanme que les diga con toda claridad: el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta ahora. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente de su sangre se sentaría en su trono, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado entre los muertos, ni su carne fue corrompida. A Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y engrandecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Hoy lo acaba de derramar, y eso es lo que ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sendero de la vida.
Primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes llaman padre al que no hace diferencia entre las personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres. No con algún rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto. Ese es Cristo en el que pensaba Dios ya desde el principio del mundo y que se presentó para ustedes al final de los tiempos. Gracias a Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran en Dios su fe y su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos discípulos de Jesús iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 13 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Le contestaron: todo este asunto de Jesús el Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero a todo esto van dos días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro
y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo importante de resaltar el día de hoy es cómo Pedro, el mismo que negó tres veces a Jesús, el mismo que había prometido ser fiel y había fallado, habla en el día de Pentecostés con mucha autoridad sobre lo que habían hecho los judíos, cómo hicieron subir a Jesús, cómo crucificaron a Jesús y cómo la esperanza de muchos aparentemente había sido disipada. Y Pedro, sabiendo y creyendo que Cristo ha resucitado, pues da un discurso pues muy emocional, en el sentido de que habla desde el corazón, bueno, quizás con ese dolor de haber negado al maestro tres veces, quizás tratando de comunicar, y no digo quizás, yo estoy seguro que está tratando de comunicar, porque si leemos bien de cerca la Escritura, vamos a contemplar cómo Pedro se transforma de ser el negador de Cristo al que más cree y al que, movido por su propia debilidad, reconoce su error y lo enmienda. Y en los Hechos de los Apóstoles está precisamente recogido pues el actuar que tuvieron los que seguían a Jesús, ¿no? Algunos tomaron la decisión de apartarse, otros se fueron por el lado de la herejía, otros permanecieron y otros negaron a Jesús como Pedro, pero reconocieron su error. Yo diría que la mayoría de nosotros está dentro del ejemplo de Pedro, que a pesar de que creemos, decimos creer, que a pesar de que hemos prometido una y mil veces dejar algo que es pecaminoso, seguimos cayendo y negamos a Cristo. Pero a la misma vez reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y el Señor nos acoge nuevamente. El Señor no despreció a Pedro ni a los discípulos que se apartaron.
Y en el camino de Emaús, dos que se encuentran tristes, deprimidos, que han prácticamente perdido su fe, se encuentran con el maestro sin saberlo. Y su actitud, pues, como pueden ustedes escuchar y leer en el Evangelio según San Lucas, es que pues están muy decaídos. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita decaídos por la situación que está pasando? ¿Cuántos de nosotros está decaído porque un familiar ha muerto y no puede ser enterrado como debe ser? ¿Cuántos de nosotros está deprimido porque o hay poco trabajo o he perdido el trabajo y estoy desesperado porque no puedo pagar mis deudas? ¿Cuántos de nosotros estamos dándonos vueltas en nuestra cabeza, algunos perdiendo la fe precisamente por la situación? Pero en el camino de Emaús, que es un camino que yo lo comparo con nuestra propia vida, que no son 13 kilómetros ni 7 millas, sino es el camino por esta vida. El reconocer al maestro requiere más que caminar con él. Muchos de nosotros creemos que caminar con el maestro es estar con él. Pues lo podemos ver con estos dos discípulos que caminaban con él y no se daban de cuenta. Requiere abrir nuestros ojos y creer, requiere abrir nuestros ojos y tener esperanza. Entonces, para aquellos que están perdiendo la fe, pues una palabra de ánimo, porque el Señor está con nosotros y tenemos que abrir los ojos, verlo, creernos que el Señor está con nosotros. De esa manera podemos regresar a Jerusalén, como hicieron estos dos, y decir: nosotros fuimos testigos de que se nos apareció el Señor y damos testimonio de ello. De lo contrario, nos quedaremos en Emaús, llorando, dándonos golpes de pecho, echándole la culpa al gobierno, a China, a... Bueno, para de contar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante esta situación? Esa es la reflexión del día de hoy. En el camino de Emaús, el camino de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando con el Señor? Sí. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad creemos que Él está con nosotros? Que Él está con nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor está en la Eucaristía? Muy pocos católicos lo hacen. Muy pocos católicos. Una minoría cree en la presencia real de Cristo. Y por eso, Cristo presente en la Eucaristía, reverenciamos y damos gloria, honor, porque pues ha resucitado y se ha quedado con nosotros al partir el pan. Al partir el pan, ¿qué hacemos en la Eucaristía? El sacerdote parte el pan y lo distribuye. Y a pesar de que ahorita no lo podemos recibir, pues espiritualmente lo seguimos recibir físicamente con el pan, lo recibimos espiritualmente. Entonces, en este camino, en el camino de Emaús, bueno, entonces está la actitud nuevamente de quedarme en Emaús como si nada hubiese pasado, regresar con Jesús, en el sentido de que voy a decir: Él está vivo, ¿no? Y recuerden que en Emaús sucedió algo importante, ¿no? Lo invitan a Jesús a su casa. ¿Cuántos de nosotros invitamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra oración? Como decir: Señor, te invito que estés en mi corazón, en mi casa, para que tú puedas obrar. Un ejemplo, una oración. Y al invitar a Jesús, pues el Señor se queda, pero especialmente en la Eucaristía, reflexionando, como reflexionaba el apóstol Pedro también en la segunda lectura, de que pues todos aquellos que en realidad creen, proclaman lo que creen. Si una persona no cree, no proclamará lo que cree. Andará cabizbaja o andará creyendo en los cuentos chinos que a veces salen por ahí.
estaremos creyendo en cosas irrelevantes y lo más importante, lo estaremos ignorando. No abriremos los ojos. Estaremos caminando como muchas veces caminamos, y aquellos que salen a caminar para hacer ejercicio pueden notar de que a veces pasan un montón de personas. Puede ser que pase un amigo conocido y nosotros vamos tan distraídos que ni cuenta nos damos. Puede pasar así, y la invitación el día de hoy es abrir los ojos, a creer y a proclamar que Jesús está presente en medio de nosotros, y no solamente está presente, se queda, y no solamente el saber que está ahí, sino el creer que está ahí. Nuevamente, entre el saber y el creer hay una gran diferencia, pero debo primero saber, estar consciente de la importancia de saber que Él está ahí, y una vez que paso del saber, creo, y creo al punto de que lo proclamo, así me digan loco, así me digan persinado, así me digan lo que me quieran decir. Entonces, continuando este camino de Emaús, pues recordamos que no es la depresión el no saber qué hacer con nuestra vida, porque tenemos quizás mucho tiempo y nos ponemos a ver más televisión o nos ponemos a hacer cosas improductivas. ¿Por qué no aprender algo nuevo? Ahorita especialmente que hay tantas cosas las que aprender por internet, cursos gratis, algún arte nuevo, un instrumento, aprenderlo a tocar, tantas cosas que hay por hacer. Y pues aquí en la parroquia también en la adoración, ¿no? La adoración que abriremos el próximo mes, los viernes. Entonces, para que estén pendientes por la página de la parroquia, que vamos a tener una hora de oración los viernes. Seguir adorando, porque el Señor se queda en la fracción del pan para consolarnos y aliviarnos en tiempos de crisis. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y guía a su rebaño a las bendiciones eternas. Ahora, con nueva confianza y por medio de Jesús, traemos nuestras necesidades ante el Padre. Nuestra respuesta será: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos podamos trabajar para cambiar las leyes injustas que permiten el aborto,
tomando valor de la palabra del apóstol para obedecer a Dios y no al hombre, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que sufren por una pérdida o un desconcierto, que puedan ser aliviados de su pena por las promesas de nuestro Señor Jesucristo resucitado, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos en nuestra comunidad quienes luchan con su fe, que la palabra del Señor abra sus corazones y los sustente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los líderes del mundo, para que el espíritu de paz de Dios los mueva en el desempeño de sus responsabilidades, especialmente durante este tiempo difícil, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que han partido al descanso eterno, especialmente Bernadette Estrada, Beto González, Juanita Reyes, Mike Ramírez y David Wesley y Mark Desmond, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de Sara Becerra, por todos los fieles de la parroquia y por todas las víctimas del coronavirus, por quienes se ofrece esta misa, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todas las oraciones que hacemos desde el silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, tú nos llamas a servirte con fidelidad y alegría. Escucha nuestras oraciones y llévanos a la alegría sin fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quédate junto a nosotros que la tarde está sin ti a nuestro lado nada hay gusto, nada hay bueno. Caminamos solos por nuestro camino. Cuando vemos sin ti a nuestro lado no hay gusto, nada hay bueno. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que recibimos jubilosos, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que nuestra Pascua, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Gerardo y Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con la oración de la comunidad espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
yo creo con amor, con fe sincera, que en este sacramento estás presente. Vení, Señor, que en mi alma a vos espera. A vos me abrazo con amor ardiente, morar yo quiero contigo eternamente. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues les agradecemos nuevamente su colaboración con nuestra parroquia a través del online giving. Todos aquellos que no lo han hecho, pues les invitamos a que nos sigan apoyando. Nosotros seguimos trabajando aquí desde la parroquia para atender las emergencias. De hecho, esta mañana atendía yo una emergencia. Están en nuestras oraciones y pues a través de este caminar por Emaús podemos nosotros tocar muchas otras vidas que están perdiendo la esperanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.